Quirón Salud Zaragoza. Desde nuestros orígenes, el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Biotecvisión siempre ha apostado por el cuidado de los pacientes a través de un firme compromiso con la búsqueda de la innovación y la excelencia en el cuidado de la salud y la visión. Estos retos han determinado que en la actualidad se implante la unidad de oftalmología pediátrica orientada al cuidado de los más pequeños, los niños. Esta unidad está dotada con los últimos avances tecnológicos y conformada por especialistas altamente cualificados en el manejo de esta disciplina oftalmológica. En la unidad de oftalmología pediátrica trabajamos tanto la prevención como la detección precoz de patologías oculares en los más pequeños. De esta forma, una de nuestras principales funciones es detectar a tiempo anomalías que, si no se diagnosticasen rápido, podrían suponer secuelas irreversibles, como por ejemplo un estrabismo o un defecto de refracción alto no tratado que podría dar lugar a un ojo vago. Dentro de nuestras acciones destaca el programa de control de la miopía. La miopía se ha convertido en un problema muy extendido entre la población infantil, principalmente por nuestro estilo de vida, porque cada vez los niños emplean más móviles, tablets, dispositivos digitales y pasan menos tiempo al aire libre. El problema es que a mayor grado de miopía, mayor es el riesgo de desarrollar complicaciones en el futuro que puedan condicionar una baja visión, como por ejemplo el glaucoma, las cataratas o el desprendimiento de retina. Actualmente, gracias a nuestro programa, podemos reducir el riesgo de progresión de la miopía de forma considerable. El estudio consiste en realizar un análisis exhaustivo de la visión de los niños. Analizamos cómo ven, cuánto ven y todos sus parámetros morfométricos. Y para ello, en Quirón Salud Zaragoza disponemos de Maya, que es una tecnología muy avanzada y pionera en Aragón. Este equipo de última generación nos aporta información muy útil tanto para saber el punto de partida del estado refractivo del paciente como para poder valorar el riesgo de progresión de su miopía y, en base a esos resultados, aplicar el mejor tratamiento adecuado a sus necesidades. Cuanto antes iniciemos la terapia, mejor serán los resultados a largo plazo, porque nuestro objetivo es frenar lo máximo posible la progresión de miopía. Como opciones terapéuticas, disponemos tanto de gafas como de lentillas con una tecnología muy moderna de desenfoque periférico, como otras opciones farmacológicas como es el uso de colirio de atropina. Cualquier opción deberá individualizarse y adaptarse a las preferencias del paciente y de su familia. Quirón Salud. La salud persona a persona.